Amigo, disculpa, oye, ¿no te gustaría comprarme esta alcancía? Mira, lo que pasa es que... No, no me estés molestando, carnal. Amiga, disculpa, ¿no te gustaría comprarme esta alcancía? Mira, lo que pasa es que no tengo dinero ni trabajo para poder comer. Estoy comiendo. ¿Me puedes dejar comer, por favor? Amigo, disculpa. Sí, disculpe. Oye, ¿no te gustaría comprarme esta alcancía? Lo que pasa es que estoy, pues, juntando dinero para poder llevar a mi casa y no tengo trabajo ni dinero. Pues, sí, ¿cuánto cuesta? La verdad es que no tiene precio. Lo que tú me quieras dar, eso será bienvenido. Pues mira, esto es lo que traigo. No sé si te sirva. Ah, pues muy bien, muchas gracias, ¿de verdad? Sí, claro. Pues, no, hombre, te agradezco mucho, amigo. ¿Cómo te llamas, disculpa? Abraham. ¿Abraham? Sí. Mucho gusto, Abraham, mi nombre es Pepe. Ah. Mucho gusto, de verdad. Y bueno, pues para ti a lo mejor no es mucho, pero para mí es bastante. Son casi 20 pesitos muy, muy buenos y valiosos para mí, mi querido Abraham. Gracias. Toma, llévatela. No, quédatela, es tuya, no es mucho lo que te di. No, pero pues llévatela para que ya la puedas tener y ahorres dinero. No, la puedo ir cargando porque ahorita voy a ir a consultarme al hospital. ¿Vas a consultar al hospital? Sí. Ah, ok, al que está aquí cerquita. Sí, aquí cerquita. Bueno, mira, ¿qué te parece si vas, consultas y si regresas por aquí, aquí te entrego la alcancía? Sí, claro, ¿me esperarías? Sí, claro. Ok, bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Ah, mira, ahí viene. Abraham. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? ¿No te acuerdas de mí? Sí, claro. Soy el de la alcancía. Toma, sí, llévate. Te lo agradezco mucho. No, pero... no, claro que te esperé. Aquí estoy esperando para que pasaras. Y tú me dijiste que ibas a venir y yo. Es una alcancía muy linda. No fue mucho lo que te di. No, me diste 20 pesos, pero para mí eso es valiosísimo, mi querido Abraham. Oye, ¿cómo te fue? ¿Fuiste a consultar? Pues, no, muy bien, la verdad. Me fui a checar esto porque ya llevaba días que me. Picaba así la nariz y me ardía mucho con el sol. Me detectaron, ¿esa manchita que traes en la nariz? Sí, me detectaron cáncer cutáneo y... ¡Qué difícil! Tengo algo de hipertiroidismo. ¿Hipertiroidismo? Sí. ¿Qué viene siendo eso? Que pues no puedo generar mucho músculo. Y que por más que me esfuerce haciendo ejercicio, comiendo... Ajá. Y pues... Por eso estás así flaquito. Ajá. Desde pequeño he tenido convulsiones, pero eso no ayuda mucho con el hipertiroidismo. Ok, o sea, tienes... Y estoy un poco devastado al respecto. Convulsiones y luego tienes hipertiroidismo. Sí. ¿Y con quién vives, mi querido Abraham? No, pues soy huérfano. De hecho, por eso vine ahorita solo al hospital, porque pues no tenía quien me llevara y... Por eso no, por lo mismo no tenía mucho dinero para darte esta vez porque pues traía con lo que de mi traslado y para llegar al hospital. Oh, te entiendo, Abraham. Oye, mira, lo que pasa es que te quiero platicar algo así bien rápido, pero no sé si me das oportunidad de sentarnos en una banquita para poder charlar y no sé si tengas algo de tiempo. Sí, claro, sí, tengo tiempo. Bueno, vamos, ¿te parece? Sí. Y sirve, gracias. Que te entrego la alcancía que aquí está. Muchísimas gracias. Vamos, ándale. Abraham, pues gracias por acceder aquí a platicar tantito conmigo. Te quiero agradecer muchísimo que me diste unas monedas para comprarme esta alcancía. Alcancía que, te cuento rápido, le ofrecí a varias personas hace ratito y todos me batearon, me empujaron, casi me la tiran. Una persona fue muy grosera, como siempre. Y pues yo estoy muy agradecido contigo, Abraham, por haberme entregado esas monedas. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué decidiste darme las monedas? Porque siempre que puedo apoyar, trato de hacerlo, porque pues yo he estado en muy, muy malas situaciones últimamente, he tenido muchos problemas y siempre que me han apoyado lo he recibido bien y siempre que puedo apoyarlo. Ok, oye, gran respuesta, mi querido Abraham. Y pues de nueva cuenta, muchas gracias. ¿Qué edad tienes, Abraham? 18 años. 18 años, Abraham. Toda una vida por recorrer que tienes, ¿eh? Toda una vida que te falta y ya con esos problemas. ¿Es hipertiroidismo? Sí, sí. Me dijiste que era problemas para ganar peso. Sí. Y también me dijiste que pues lamentablemente naciste con convulsiones. Sí. ¿Cómo te empiezan? ¿Cómo te lo detectan? Cuéntame tantito. Pues para empezar, por lo mismo que no he traído mucho dinero últimamente, es porque no he conseguido un buen empleo. ¿A qué te dedicas actualmente?
Actualmente, pues vendo dulces y limpio los zapatos. ¿Eres como un bolero? Sí, soy un bolero. Ok. ¿Y los dulces cómo le haces para comprarlos? Pues son dulces que me dan mis abuelos y pues salgo al centro a venderlos de vez en cuando. Ok, ahora entiendo. ¿Y tus abuelitos no te dan más que los dulces o te dan algo de dinero también? No, no me dan mucho. Y ahorita lo que tenía últimamente fue pues para ir a consultarme al hospital. Es que mis abuelos hoy salen y tampoco los veo mucho porque pues van a trabajar. Oye, Abraham, veo que se te llenan tus ojos de lágrimas. ¿Por qué? Pues es que mis abuelos ahorita no he comido muy bien últimamente. Y pues ahorita me acaban de avisar mis abuelos que no... Que pues tengo que usar lo poco que gané hoy para pagarles la comida. Ok. Pues como te digo, soy huérfano y mis padres no... Sí, tenía una vida memorable, una buena vida con ellos, pero... Pues lamentablemente ya no están y... Sufro mucho con mis abuelos. No me tratan mal ni nada, pero... Casi no los veo muy seguido. Falta afecto y pues no he tenido mucho apoyo de mis abuelos económicamente y pues eso me ha afectado mucho últimamente porque antes recibí un poco de ayuda de mis padres, pero ahora que ya no están y no tengo manera de solucionarlo. ¿Y cómo le haces para las consultas, mi querido Abraham? Pues con eso trabajo, salgo a trabajar todos los días a vender dulces. Y ¿cuánto ganas aproximadamente cada día? Como unos 100 o 200 pesos. ¿Cuando bien te va o todos los días? Cuando bien me va, cuando llega a ver el cliente. Porque a veces no hay muchos que quieran, bueno, en esta zona que es en la que me puedo mover y que hay más gente. Porque tampoco tengo muchos medios que pueda pagar para trasladarme. Este es de las zonas que pues puedo llegar más fácilmente, pero no hay muchos que quieran que les volee sus zapatos. Claro, te entiendo. Y pues por eso está lo de los dulces, pero tampoco ayuda mucho que digamos. Abraham, ¿tú crees en las personas de buen corazón? Claro. ¿Sí? ¿Crees en las diosidencias? ¿Qué es eso? Pues mira, cuando el de arriba manda. Claro, por supuesto. Todo es posible. Sí. ¿Sí? ¿Sí crees en eso? Así es. ¿Qué pensarías si yo te dijera que esta alcancía que tenemos aquí enfrente, que está muy bonita, está repleta de dinero? ¿Qué pensarías? No, me costaría mucho trabajo creerlo. ¿Te costaría trabajo? ¿Por qué? Porque generalmente uno tiene la alcancía para llenarla, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y bueno, fíjate que te abordé hace ratito y a eso iba con la diosidencia. Te abordé sin conocerme, tú me ofreciste unas monedas, me brindaste tu apoyo, me brindaste esas 15, 20, 30, pues lo que haya sido. ¿Y sabías tú que las personas de buen corazón siempre son recompensadas? Eso creo, sí. ¿Sí? ¿Sí crees? Sí. ¿Te puedo preguntar algo muy, muy personal? ¿Te puedo preguntar? Sí, claro, por supuesto. ¿Cuánto dinero traes en la cartera ahorita? Creo que unos 150 pesos, 160, 200, que es lo que generé en todo el día de hoy. ¿Lo que generaste en todo el día de hoy? Sí. ¿Te gustaría que ese dinero se multiplicara? Por supuesto. Y si yo te dijera que dentro de esta alcancía hay un genio que te puede cumplir ese deseo, ¿qué pensarías? Pues que estás bromeando, que es una mala broma para mí. Estoy loco, ¿no? Estás loco. Estoy loquito. Yo estoy loco, pero por querer ayudar a las personas, mi querido Abraham.
¿Qué te parece si nos movemos del lugar y te entrego algo que tengo preparado para ti? ¿Cómo ves? Sí, me parece bien. ¿Sí? Al cabo, ¿tienes tiempo? Sí, claro. Órale, vamos. Abraham, pues mira, ya estamos de este lado. Gracias por aceptarme la plática. Te quito 10, 5 minutitos nada más, mi querido Abraham. ¿Te acuerdas hace ratito que te invité la agüita? Sí, que claro. Te dije que la alcancía y a las personas de buen corazón, pues, les pasan cosas buenas. Y que yo tenía el poder, te dije hace rato, de poder llenar la alcancía con esos sueños que tú tienes. Que tu sueño me dijiste que era poder sanarte, poder aplacar un poquito esa enfermedad que es, pues, el hipertiroidismo, lo que son tus convulsiones. Y quisiera preguntarte antes de entregarte esta alcancía que es tuya, que tú me la compraste con esos 20 pesitos que tú me entregaste al inicio de esta plática. ¿Cómo te detectaron a ti las convulsiones? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué pasó? ¿Quién se dio cuenta? Cuéntame un poquito de eso. Sí, pues yo cuando era más, cuando desde pequeño los tengo, pero fue una vez que se enteraron mi abuela. Yo estaba en su casa y me empecé a convulsionar a un lado de su cama y me estaba ahogando con mi lengua. Lo que pasa es que yo... Me empiezan a dar convulsiones cuando me emociono mucho. ¿Te emocionas mucho? Y esa vez te emocionaste mucho y te dieron y... Sí. Y casi te mueres, dices. Sí, es por lo mismo que no he encontrado un buen empleo actualmente. Qué difícil, mi querido Abraham. De verdad que me encantaría que tuvieras un buen trabajo y me encantaría también que pudieras llevar un tratamiento para eso. ¿Tienes algunas pastillas, algunas inyecciones, algo por el estilo? Sí, pero actualmente no tengo la receta escrita. Ok, no tienes la receta. ¿Y el doctor cómo te consulta? Dices que pagas con lo que sacas diariamente. Ok, Abraham. Mira, pues en este momento quiero que por favor cierres tus ojos y que pidas con muchísima fe que el dinero llegue a tu vida, que sea próspero para que puedas sacar y ir a consultar y llevarle también pues qué comer a tus abuelos. Y me encantaría que en este momento los abras y veas lo que tengo, que es... Ábrelos, por favor. Es la alcancía. Pero ya pesa. Ya pesa. Cárgala, por favor. ¿Verdad que está pesada? Sí. ¿Quieres enterarte junto conmigo qué es lo que hay dentro? Sí, me encantaría. ¿Sí? ¿Te parece si a la cuenta de tres la arrojamos al piso? No. ¿No la quieres romper? ¿No te gustaría romperla en verdad? ¿Por qué? Está muy bonita, sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tú la arrojas al piso y te prometo que lo que hay dentro de aquí es todo tuyo. ¿Te parece? Sí, está bien. ¿Sí? Nada más déjame le quito esta cantidad porque creo que... ¿Qué dice aquí? 30,000. 30,000. ¿Te gustaría que se hiciera realidad? Sí, por supuesto. ¿Sí? Pues tómala. Y a la cuenta de tres, la arrojamos al piso, ¿ok? ¿Te parece? Sí. Una. Dos. Así, mira, para que se parta rápido. Una, dos, tres. Abraham, ¿estás bien? Abraham. Sí. Sí, Abraham, bien. ¿Estás estoy bien? Estoy bien. Sí. Abraham, tranquilo, tranquilo, Abraham. Tranquilo, Abraham. Mira, respira hondo. Respira, por favor. Inhala, exhala, por favor. Inhala, exhala. Pásame agua, por favor. Pásame el agua, pásame el agua. Por favor. Tranquilo, tranquilo. Mira, toma el agua, toma el agua. Por favor, tómale el agua. Tranquilo, tranquilo, amigo. Discúlpame si te emocionaste mucho. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tranquilo, 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 muchacho. Cuidado, no te vayas a ahogar. ¿Estás mejor? Sí. ¿Estás mejor? ¿Seguro? ¿Seguro, muchacho? Abraham, ¿estás bien? ¿Te sientes mejor? Sí, ya mucho mejor. ¿Por qué lloras, amigo? ¿Por qué lloras? Perdóname, la verdad es que me emocioné mucho, ¿no? Tranquilo, tranquilo, no puedo creer muchacho. Que sea tanto dinero.
¿Y sabes por qué? ¿Porque es mucho dinero? Porque tú lo pediste, tú lo deseaste con todo tu corazón, mi querido Abraham. Te dije hace ratito y te pregunté que si creías en las personas de buen corazón. Tómalo, es tuyo. Pero todo este dinero es para mí. Es para ti, para que puedas salir adelante de ese tratamiento de las convulsiones, del hipertiroidismo. Tranquilo. No puedo aceptarlo. ¿Por qué no? Claro que puedes aceptarlo, claro que sí, permítelo. Esto te dije que era un experimento social y a las personas de buen corazón les pasan cosas increíbles. Tómalo, por favor. Pero nadie me ha hecho algo así por mí nunca. Pues hoy te tocó a ti, amigo. Hoy te tocó a ti. Discúlpame, en verdad, si te emocionaste mucho. Fue mi culpa. Fue mi error haberlo hecho así tan abruptamente, pero quería entregarte esto que es para ti. Sí, no te apures, pero esto es mucho, es todo para mí. Son 30 mil pesos, tú lo pediste con tu corazón, amigo. Lo deseaste tanto que se hizo realidad. Y quiero que ese dinero lo utilices para que vayas a consultar, para que compres tu tratamiento, para que le lleves de cenar a tus abuelitos esas ricas hamburguesas que me dijiste hace ratito. Y de paso hasta me invitas una, ¿por qué no? Sí, por supuesto. Te creas, estoy jugando, no es cierto. Llévalos, llévaselos a tus abuelitos, convídales ahí, lo que tú quieras. Es para ti, para que sanes, para que ese tratamiento de las convulsiones no se te haga tan pesado y pues te vayas a tu casa a descansar ya, amigo. Tranquilo, amigo, sácalo, sácalo. ¿Te puedo dar un abrazo? Claro que sí, amigo. Gracias.